Bienvenidos a Emociones con Sabor. Nos escuchas a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM. Éxitos 1530 AM 98.3 FM WMDD 1480 AM X61 610 AM 94.3 FM WBSG Super 1510 AM Y amigas de Emociones con Sabor, mi nombre es Madeline Rivera y te doy la más cordial bienvenida a este tu programa favorito de las tardes, Emociones con Sabor, que arranca Emociones con Sabor. Y si nos estás escuchando es porque está sintonizado a través de Red 93.7 FM, a través del 1200 AM Radio Grito y 93.3 FM. Además, a través de Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxito. 1530M, 98.3FM y a través del 92.1FM HD4 a todo lo largo, lo ancho de Puerto Rico y del mundo, porque también a través de Facebook Live no puedes, entonces, no solamente escuchar, ver, porque este programa Emociones con Sabor es un programa de radio que se ve. ¿Qué te parece? Así no dejamos ningún cabo suelto. Además, puedes bajar la aplicación de Radio Grito gratis a tu teléfono y, y de esa manera puedes escuchar toda la programación que ofrece Radio Grito para ti desde la mañana, mire, hasta que usted se acuesta. Y un, punti, un punto más allá, usted puede entrar a, a YouTube, ¿verdad? En YouTube la, entra Radio Grito, oye, y si quieres de emociones con sabor, pues emociones con sabor, y ahí le van a salir eh, los videos, los programas de... De Radio Grito, ¿qué te parece? No, 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 mire, si usted no tiene la información es porque no ha hecho la gestión. Es importante, porque mientras más información tengamos, información, mire, que mejore nuestra calidad de vida, mejora la nuestra, usted comparte el programa. Le da, le da like a la página de Emociones con Sabor, ya sea en la página directo de Emociones, de Red, de Radio Grito, de Cumbre, de Éxito, pero también comparta la información. Y mientras más personas la tengan, oye, yo apuesto que mientras más personas la, la vean, mejor calidad de vida tenemos en Puerto Rico. Yo apuesto a eso. Yo apuesto a eso y hago este programa cada día para que, para aportar mi granito de arena. Oye, como también, mira, eh, el señor Manuel Sidre, definitivamente, que es el director del, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, no se está quieto. No se está quieto. Y mira, eh, va bu está buscando nuevas oportunidades de negocio de Puerto Rico a Colombia. Sí, eso está chévere. Y eh, sucedió la semana pasada que un grupo de 28 empresas locales viajaron a, a Colombia, al hermano país de Colombia que tanto amo, bueno, para participar de un proyecto. Puerto Rico es más que un 100 por, 4, por 35. Sí, y entonces ahí se quería explorar, verdad, eh, realmente las oportunidades reales que hay eh, para hacer negocios con Colombia, ¿Mm? conocer la competencia, dice por aquí el contacto de negocios, identificar oportunidades y orientar a, a las diferentes compañías y negocios de Colombia sobre realmente que cómo pueden hacer negocios en Puerto Rico. Me parece muy chévere, me parece extraordinario que esto esté sucediendo. Y porque hay tantas oportunidades de empleo, oportunidades de, empleo, oportunidades de negocio. Fuera de Puerto Rico, y no solamente existe, ¿verdad? Este, siempre miramos hacia el norte, pero el mundo es muy grande, un mundo es muy grande. Así que vamos a ver qué hay eh, en qué... ¿Qué sale de esto? Porque siempre salen cosas positivas. Por otro lado, la isla, mira, está número cuatro entre los países más buscados en Google para eh, comprar propiedades. Puerto Rico, está México, está Canadá, está Costa Rica y Puerto Rico. Oye, no nos quedamos lejos, ¿eh? no, 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 entramos ahí en los primeros cuatro. Y mira, se ha dado un boom. Hemos, hemos hablado ahí, imagino que usted ha escuchado el boom que se ha dado en cuanto a la compra de propiedades en Puerto Rico, no solamente de puertorriqueños aquí, re, que residentes en la isla, sino de tantos extranjeros que vienen a, a comprar eh, residencias en Puerto Rico o tal vez esas residencias para vivirlas o para rentarlas o venir de vacaciones. Pero bueno, estamos ahí eh, entre los cuatro. De que la gente más busca en Google para dar este, el tanteo de para comprar propiedades. que bueno. Mira por otro lado, en la ola de calor no solamente es en Puerto Rico, España se ha visto bien, bien eh, castigado por las altas temperaturas. Y estaba leyendo, estaba diciendo este experto que si bien en, en España muchas personas mueren por el clima, pero más bien por el frío. Sin embargo, la ola de calor, el efecto que tiene en nuestro cuerpo, mira, es terrible, afecta al sistema respiratorio, circulatorio, todo, todo lo afecta. Este todos los órganos, pues porque se calientan de una manera y si sí, la parte no, pero no todas las personas cuentan con una unas economías que les Da, ¿verdad? Para no pueden estirar para un acondicionador de aire, de aire pues se sufren unas consecuencias. Así que no solo, no somos los únicos en el mundo que está pasando por temperaturas muy altas, ¿verdad? Eso lo sabemos, pero en España me, me llamó la atención. Y que este científico nos llamara a su vez la atención, valga la redundancia sobre el efecto eh, que tiene, negativo que tiene en nuestro cuerpo, el calor. Así que vamos a cuidarnos. Mire, ¿cómo nos cuidamos? No solamente, no solamente si vamos a la playa, si estamos expuestos eh, a temperaturas altas y tenemos que estar al aire libre. Mire, bloqueador solar, agua, hidrátese bien. Tiene que hidratarse muy bien, muy bien. Adultos, niños, animales, por favor. Si está, si va a la playa y se lleva a su perrito, si va al río y sus niños van con usted. Pues mire, no, no solamente porque esté en la playa o que esté en el río, que esté en el agua, pero no por eso están hidratados. Necesitamos tomar agua y estar hidratados todo el tiempo. Y ojo, ojo, si salimos con, si compartimos estos días con familiares o amigos e ingerimos alcohol, recuerde que el alcohol deshidrata el cuerpo. ¿Mm? Bueno, lo único que digo es eso. Mira por otro lado. Hay una infodemia, dice la Asociación de Psicología de Puerto Rico. La infodemia es, mira, que nos, eh, hay, hay muchas personas que están en el Internet, según un estudio, de 7, 8, 9 horas diarias. ¿Okay? Muchas, no algunas personas, muchas personas están conectadas, ya sea por trabajo, por estudio, eh, porque necesitan hacer un informe. ¿verdad? y tienen, necesitan buscar información, un informe para el trabajo, un informe para la universidad, estudios, y, so, y siempre están conectadas al Internet. Pero también hay personas que no se dan cuenta y desde que desde que amanece hasta que se acuestan, están conectadas a Internet, ya sea en las redes sociales, buscando información. Mira, y entonces eso nos, nos, nos ha hecho caer, según la Asociación de Psicología de Puerto Rico, en lo que ellos denominan una infodemia. Están comenzando a hacer estudios investigativos sobre eso. Y la infodemia es el exceso, el exceso de información que tenemos. Sobre todo, no duele una uña, ahí nos conectamos y mire, todo el mundo, gracias al Internet, y porque por más que decimos, eh, creemos todo lo que dice el Internet, todo el mundo tiene algún tumor maligno, todo el mundo tiene cáncer, todo el mundo por una, porque te duele una uña, te duele una oreja, te duele el dedo gordo del pie y es terrible. Te ríes, ¿ha? Porque es así, sí, sí, sí. Y nos ha pasado a todos. Así que tenga cuidado con pasar horas extendidas este, buscando información, que no caigamos en que nos quedamos ahí conectados al Internet, pero nos desconectamos de nuestra realidad, de nuestros seres queridos, de actividades que nuestro cuerpo necesita. Como que, mire, sencillo, respirar, caminar, estar en contacto con la naturaleza. Cosas tan sencillas como esas, a veces las obviamos por estar conectado al Internet. Mira, antes de irnos, te quiero, te quiero decir una cosita bien importante y es que no podemos vivir al margen de las opiniones de los demás. Sí, no podemos vivir al margen de las opiniones de los demás. Si bien no vivimos con unas personas, ¿verdad? con todo el mundo y tenemos que escuchar a todo el mundo en todo momento. Lo que pasa es que escuchar opiniones de personas significativas e importantes para nosotros, mira, sabes que regula nuestro comportamiento. A mí mi mamá me decía, nena, siéntate ahí que te voy a decir unas cositas. Y yo, anda, y no le regaño, ella decía, estoy viendo tal comportamiento o tal otro, o tal decisión que estás tomando, y te voy a dar mi opinión. Y como era la opinión de mami. Mira, no era una que me aprobara o no, pero era alguien importante y significativo para mí y yo escuchaba. Yo escuchaba porque había no solamente amor sino sabiduría. Así que el escuchar a las personas significativas no no, no quiere decir que te estaban buscando aprobación, pero sino que realmente podemos escucharla y están viendo algo que no vemos nosotros y eso nos apoya también a seguir desarrollando nuestra autoestima, porque no vivimos lejos, vivimos en sociedad. Así que mira. No te vayas, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor. Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. excelencia y el compromiso la tranquilidad de tu familia somos pura energía, energía confiable para todos mi nombre es Cidmarí Quiles Salas Subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información puede comunicarse al 787. 891-1755, o nuestra página www.aguacoop.com, y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa. Perder el miedo al que dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer. ¿Me estás bien? La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer. Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero con nuestra colaboradora Aida Nancio Kendo, mejor conocida como Yajin, en su segmento Un Momento con Yajin y vamos a finalizar por ahora ese tema tan importante que hace unas semanas comenzamos y le hemos dado duro, le hemos dado lo que merece importancia. Y hoy vamos a hablar sobre qué hacer si descubrimos si un menor cercano, pues mire, está sufriendo de grooming. Así que vamos a hablar con la, con la experta en salud integral. ¿Cómo estás, Yajín? Contenta y agradecida una vez más, Madeline, de estar contigo y, y tener la oportunidad de contribuir a la salud y el bienestar de nuestro país a través de Emociones con Sabor en un momento con Yajín. Exacto. Gracias a ti por ser parte de Emociones con Sabor. El privilegio bueno. es mío para todo el mundo. Y gracias por tu compromiso, porque estás fuera del país y estás aquí a tu hora y en el día. Sí, sí, estamos en el distrito número 79, que ¿Pues es eh, Florida, la Florida en Orlando, ¿verdad? Algo así dice. Sí. Y Uno de los municipios aquí. que tenía electricidad cuando, cuando acá no había. Ay, esa, ese cuento, pique y se extiende. Mejor, no, no, mejor no toquemos eso. Exacto, no, es no, verdad, no, 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 no. No, pero distrae. bueno, ¿cómo se ve todo por allá? Pues se ve tranquilo, se ve esto recuperado, al menos okay. en la zona donde yo estoy, me encuentro. Okay. Y realmente se ve que está, está bien. Ok, está qué bien, bueno. Está tranquilo. Gracias, bueno. a Dios Qué Bueno, y Bueno. A ver por acá pues muy vamos bien. Que, que la pases bien, que la pases bien, gracias, eh, para gracias. Tu esposo y su familia. Gracias, bueno, vamos gracias. a hablar de un tema que sí que está súper comprometida y yo te agradezco por eso. Y es el tema del grooming, Madeline, pero para es... las personas que se están que se conectan quizás por primera vez, si te agradezco, si sí, eh, repasamos, qué es el grooming. Claro que sí, claro que sí. Precisamente eso estaba en mi agenda. Ah, okay. Como maestra, como maestra <laughs> Exacto, siempre ¿verdad? hay que traer un repaso Exacto. para esas personas y también refrescar los conocimientos. Y me gustó mucho cómo lo introdujiste esto, Madeline, porque le hemos dado duro. Y es por ahora que terminamos esta, este, sí. este ciclo, porque la realidad es que ante un crimen que lo penaliza la ley con cárcel y con ciertas especificaciones bien claras ante esta situación y ante un crimen que tiene tan fácil acceso como lo es las redes y como que cada día se hace más indispensable y necesario estar conectados a las redes y los niños está, se les está requiriendo de esa sí. herramienta para educarse. Es por eso es que yo quiero ser enfática vehemente e insistente con todo adulto que tiene un niño que tiene acceso a las redes sociales, que tiene acceso a la computadora. Necesitamos educarnos, necesitamos concienciar. Gracias por emociones con sabor, gracias por la visión que tú has tenido de traerle al pueblo la alerta para que se aperciba de todos los peligros a los que están expuestos nuestros niños y la necesidad de la capacitación de los adultos. ¿Y qué es grooming? No es otra cosa que el acercamiento de un adulto hacia un menor. ¿Sabes qué? No se detecta porque ese adulto no se va a hacer pasar por un adulto, se va a hacer pasar como un par de ese niño, pero la el único fin es de que aunque no se consuma el encuentro ni el acercamiento sexual, eso está tipificado en la ley, está condenado por la ley, porque ese adulto intencionalmente se hará pasar como un niño o como uno cercano a su confianza para contactarlo, seducirlo intencionalmente, mm. persuadirlo, atraerlo, tentarlo, manipularlo, coaccionarlo, aislarlo con qué fin para que a través de los medios electrónicos se intercambien información, fotos, uh -huh. audiovisuales uh -huh. que tienen no es otra cosa que tener y llevar la connotación de sexualidad. Es bien uh -huh. importante que nosotros como adultos tengamos la conciencia de lo que es la educación sexual en nuestros niños, sí. en nuestros menores, cómo protegerlos. Como que brote se deben de proteger porque este crimen no es otra cosa que el acoso sexual a través de los medios de cualquier medio tecnológico uh -huh. mensajes de texto uh -huh. mensajes por el celular esto eh, en chat uh -huh. a través de la computadora a través de cualquier esto medio que se uh -huh. tenga electrónico electrónico, y, y esto es algo bien importante Madeline, qué pasa los adultos, los padres con la mejor buena intención y con la necesidad como uh -huh. te digo, de que tengan que proveerle de un medio tecnológico para educarse, no tenemos la conciencia de que lo primero que tenemos que hacer es implementar un control uh -huh. parental ante esa situación porque lo hay, las herramientas sí, claro las, que las hay la hay, las hay. Y es bien importante que eso no va a ser una iniciativa, ni va a ser algo que, el, 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 que la herramienta tecnológica te lo va a brindar. Tú lo tienes que procurar. Tú tienes que buscar. Lo tienes que buscar y lo tienes que implementar uh -huh. a ese equipo electrónico sí. que le facilitas al niño. Es bien importante y lo vuelvo a enfatizar. Todo menor que tenga que trabajar con un equipo electrónico que sea en un área expuesta. Uh -huh. Eso quiere decir haya... sala, Ostras, sala, comedor, comedor o una mesita que haya en una esquina donde yo tenga acceso y oportunidad de poder ver cómo está reaccionando ese menor. Porque, como habíamos dicho en otros programas, y exhorto a los que están comunicando, eh, conectándose con nosotros hoy, busque en Emociones con Sabor la serie que habla. Sí. de lo que es grooming, porque hay un comportamiento que nosotros podemos observar de los menores que estén sufriendo de eso para que nosotros podamos ayudarlos. Correcto. Y, y si no está claro, aún con la explicación tan excelente que acabo de dar, y en Arroyo Habichuela, también tú me enviaste un ejemplo, un video, un ejemplo de grooming, y, y está eh, publicado en Emociones con Sabor, en la página de Emociones con Sabor. Y quiero enfatizar, busquen a YouTube. Busquen uh -huh. en YouTube Exacto. qué es grooming uh -huh. y el grooming como lo de los perros, pero es grooming en cuanto a delitos contra los menores. Y entonces vamos, ¿qué hacemos con esa información que entre el acosador y el niño? Uh -huh. No se borre ningún contenido del teléfono o computadora. Conversaciones. Imágenes, videos con el acosador, no se puede borrar. El impulso de uno, Madeline, del Ajá. padre, es eliminar, terrible. eliminar, eliminar. Esto está terrible y eliminándolo estoy destruyendo una evidencia. Claro. Que tú sabes que precisamente la evidencia, el valga la redundancia, en Puerto Rico, los casos que se han dado son casos que ha tenido la persona que tomar las justicias en sus manos para que entonces el Estado pueda intervenir. ¿Y cómo hago entonces? ¿Cómo haría un padre o okay. una madre qué? Ok, pues vas a tomarle fotos de la pantalla. Perfecto. De cada uno de, ese, de esos documentos, de esas fotos, tomar la fecha y la hora. Okay. Cuando ocurrieron. Y todo eso con la intención de guardarlo en otro dispositivo, uh -huh. digital o impreso. Del adulto. Del adulto. Del adulto. Yo no voy a borrarlo, mira Madeline, por vergonzoso que sea, uh -huh. por denigrante que sea, okay. por derrotados que nos sintamos al ver que eso nos ha sucedido, que le ha sucedido a, al uh -huh. menor que estamos a cargo. Ocultarlo, negarlo. No lo borra, re, no lo borra, no lo borra y por el contrario, si algo ha sido descubierto es por algo, es porque algo tiene que ser manejado. Exacto, no lo borra sí. y, de, y, y deja desprovisto de, de, de protección a ese niño. Exactamente, a ese menor. Exactamente. Otra cosa que debemos de hacer con ese material que se ha intercambiado entre menor y acosador, cambiar las claves de acceso. De la víctima, o sea, del menor, okay. Okay. de la computadora, del celular, de las redes sociales. ¿Ok? Uh -huh. Hay que cambiar ese. En, precisamente en YouTube, en Google, podemos nosotros buscar también la información de cómo podemos desbloquear, cómo podemos cambiar claves. Nos da idea. Uh -huh. Por la limitación del tiempo, yo no te puedo ser tan claro. específica. Pero quiero darles esas ideas para que eso les provoque buscar. Y por sobre todas las cosas, Madeline, educarnos, concienciarnos. No, no necesariamente, lo ideal sería que no nos estudie, no nos suceda. Que correcto. Pero, no queremos que suceda, no pero la realidad que suceda, es que sucede. La realidad pero, es que sí. Y por eso es que tenemos que educarnos. Porque estamos al acceso y eso está al acceso de cualquier menor. Eso son claves básicas para esa información entre acosador y víctima. Ahora, cuando es, se trata de mi trato hacia el acosador, yo no debo denunciar el perfil de ese acosador en las redes sociales. Oh, okay. Ni lo debo bloquear. No vamos a tomar la justicia Represalia de ninguna. Aquí no ha pasado nada. Mi actitud de tranquilidad. Y mi, mi actitud de ay, Dios mío, es algo que me desespera, ¿verdad? Como que somos así. Esa pasividad lo que va a hacer es una herramienta a favor mío, porque eso es lo que va a facilitar mi información y mi acceso hacia él. Ok. Yo no voy a, por ningún momento, yo no voy a denunciarlo, ni lo voy a empezar a amenazar. No voy a intercambiar ningún tipo de conversación okay. con esa persona por tentada que me vea. Y no lo voy a hacer, porque el próximo paso que yo voy a hacer es ir al cuartel más cercano o a la fiscalía más cercana y denunciarlo. Mm -hmm. Denunciarlo. Estoy sufriendo esto, me está pasando esto. Inmediatamente yo doy parte a las autoridades, ellas comenzarán de una manera estructurada, formal, confidencial. Dejémonos dirigir. La seamos transparentes. Seamos vulnerables, pero ¿vulnerables para qué? Para protegernos, para proteger ese menor de cualquier otra situación que pueda ocurrir. Y es bien importante esa conversación esa comunicación estrecha con ese menor, yo acercarme a él, aunque haya resistencia, yo tengo que acercarme a él porque yo estoy protegiendo la vida, sí. la seguridad y el bienestar de ese menor. Importante. Busquemos fuentes de información y de videos una vez más. Hablemos sobre el grooming. Comuniquémonos con la policía y también de la oficina del DACO. Hay una, info, hay una oficina al cuidado del ciudadano que se llama Oficina contra la Obscenidad y Pornografía Infantil. Oh, del DACO. Del DACO. DACO. Lo ah. podemos buscar por mm, Facebook. ¡Qué bien! Lo podemos buscar en Facebook esa misma página nos provee a nosotros la oportunidad de contactarnos con esa oficina porque nos va a dar las herramientas, la orientación y nos va a guiar para que es, podamos proteger a nuestros menores de cualquier obscenidad y pornografía en la radio, en la televisión o en el internet. Excelente, importante, excelente, allí. Importante. Hmm, se nos acabó el tiempo, pod podríamos seguir, pero. Sí, yo voy a Gracias. dejar una cápsula. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante, no toma previsión y sufre las consecuencias. En emociones con sabor estamos interesados en que seas prudente, prudente. tomes acción, para que no sufras las consecuencias, sino que disfrutes de la consecución de las malas consecuencias de otro, de las malas decisiones de otros. Excelente excelente, te quiero espectacular mucho. yo también, muchas gracias y gracias por ese compromiso bueno, cuídate mucho Yayin cuídate un abrazo fuerte que no se vaya, que regresamos con más en Emociones con Sabor No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor Somos la energía de la mañana La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos. Enilda Cordero, secretaria ejecutiva de la cooperativa de Aguadilla. ¿Cómo puedes contactarnos? Puedes llamarnos al 787-891-1755 escribiéndonos un correo electrónico a info.aguaco.com, visitando nuestra página web www.aguaco.com en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Ven y visítanos en tu verdadera cooperativa de Aguadilla. Perder el miedo al que dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer. ¿Ma estás bien? La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer. Y de vuelta a Emociones con sabor, con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos con nuestro colaborador Otto Oppenheimer, quien nos va a traer información valiosa y nueva sobre tecnología. Cuéntanos, Otto. ¿Qué, ¿Qué tal Madeline? ¿Qué tal Pedro? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente para hablar de tecnología y hoy vamos a hablar sobre varias cosas súper interesantes que están pasando. La primera es que, pues miren, viene aparentemente buen contenido para Netflix y para todas las redes sociales. Viene un contenido bastante grande. Lo que está sucediendo es lo siguiente, hay una guerra de streaming. La guerra de streaming viene a raíz de que muchas de estas compañías de streaming, que, que vamos a aclarar que en Estados Unidos se está moviendo mucha gente hacia el servicio de streaming. De hecho, tanto es así que la cadena NBC en Estados Unidos va a dejar de programar, se rumora que van a dejar de programar una hora. Eh, o sea que ellos programan cuatro horas. En Estados Unidos hay estaciones afiliadas, ¿verdad? Hay un montón de estaciones alrededor de todos los Estados Unidos. Entonces NBC es la cadena que agrupa todas esas estaciones. Y ellos programan cuatro horas, de seis de la tarde a diez de la noche diariamente. Esas cuatro horas de programación que ellos crean, pues son programas que genera la cadena, que los pone, es lo que llaman el prime time. Pues la cadena está pensando entregarle a las afiliadas la hora de diez a 11 de la noche y solamente quedarse programando de 6 a, a 9 de la noche. Y la razón por la cual están pensando eso es porque eh, se les está haciendo muy difícil conseguir programación. Y entonces esto viene a raíz de que los servicios de streaming como Amazon Prime, como Disney Plus, como HBO Max, como Netflix, están compitiendo fuertemente con las cadenas norteamericanas y con la programación de las cadenas norteamericanas. Como resultado, el contenido está bien escaso. Por ejemplo, ahora mismo la gente de Amazon pagó 715 millones de dólares por los derechos para una serie que es la precuela, o lo que viene antes de Lord of the Rings. Y eso pues es una cantidad de dinero exorbitante que normalmente no se paga por programación regularmente así que esa esa cantidad de dinero exorbitante que se está pagando por programación pues hace bien difícil para las cadenas norteamericanas el poder competir así que en ese sentido pues la realidad es que estamos viendo un cambio dramático. Eso nos va a beneficiar a usted y a mí, pero nos trae un problema serio. Y el problema serio que nos trae eso a usted y a mí es el hecho de que nos va a costar más la programación. Por eso están subiendo los servicios de programación y como resultado, pues estamos viendo, entre otras cosas, que eso se está encareciendo. Así que, ¿qué va a pasar? Estamos pendientes. El gadget de la semana es un collar para gatitos que tiene un LED láser en la parte de al frente que se conecta. Con Bluetooth con su teléfono. Entonces, cuando el gatito está caminando, se le proyecta un puntito láser en el piso y el gatito va todo el tiempo caminando detrás del puntito. Eso es para que los animales que, las mascotitas, los que tienen gatitos que no hacen ejercicio, están muy gorditos, como el caso de Oliver. O como el caso de Chiquilín, el gato de Madeline, que está cebadito de gordo, a pesar de que es un sato, ¿verdad? Que dicen que los satos se mantienen en forma, pues ese satito no se está manteniendo en forma. Pues dicen que eso es para hacer ejercicio. Hay gente que no le gustan los láseres con las mascotas porque pues, pueden crearle estrés, pero ahí está. Óigame, la plataforma de OnlyFans es una plataforma donde usted paga una mensualidad para ser miembro, ¿verdad? Mayormente. Hay una muchacha que estaba sentada con su pareja. Estaban viendo televisión ellos dos. De momento ella estaba como aburrida, se levantó, puso unas páginas con contenido de adulto en esta, en esta plataforma de OnlyFans y en cuestión de par de horas generó 62 dólares de gente que le pagó para ver las fotos. Entonces a ella se le ocurrió una idea de crear una membresía, creó una membresía de 6.99 y otra de 24.99 y para que ustedes tengan una idea, esto es una muchacha que tiene su compañero, ¿verdad? Que pero pone fotos de adultos, produce videos, tres videos nuevos semanales, ha producido 300 videos aproximadamente y se ganó 6.5 millones de dólares en la plataforma, 6.5 millones de dólares se ganó. Eh, ella dice que ella está trabajando full time haciendo los videos que básicamente son lo que hay, claro, es contenido para adultos y la gente lo que hace es que paga una membresía para ver los videos de ella. Yo no los he visto, no sé qué es lo que tienen de extraordinario, pero aparentemente algo tienen de extraordinario que han llamado mucho la atención. La cosa es que usted pensaría que eso es... Pues aislado, ¿verdad? Que un, una, una muchacha nada más que tiene eso. Pues mire, déjeme decirle que hay miles de personas dentro de esa plataforma ganándose el dinero de esa forma. Miren cómo es la cosa: miles de personas ganándose el dinero de esa forma. Así que aparentemente esto es una nueva manera de ganarse el dinero. Ya tenemos las plataformas como Airbnb que generan una gran cantidad de dinero para muchas personas que están viviendo exclusivamente de hacer eso. Tenemos las plataformas como YouTube que también generan dinero. Y no subestime las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, que para figuras ¿verdad? y personas que llaman la atención también generan dinero. Y ahora hemos tenido por un tiempo, pero ahora estamos teniendo a otro nivel los famosos OnlyFans, que son los clubes, ¿verdad? Donde usted paga algo para tener acceso a un contenido, pero es pagando una membresía, ¿verdad? No es como en los otros, por ejemplo en YouTube, que en YouTube la gente gana dinero de si mucha, mucha gente te ve, pues de esa gente que te ve, tú este, recibes un por ciento de las ventas. Aquí no, aquí la muchacha pues tiene un club y ella recibe un por ciento grande de las ventas, de los 24 pesos esos que le está cobrando algunos, algunos de los que están suscritos ahí. Así que ya lo saben. Por otro lado, eh, Elon Musk tiene un avión y él viaja en su avión regularmente, un avión privado que él tiene. Resulta que hay un muchacho... Que se ha dedicado, se llama Jack Sweeney, y se ha dedicado a seguir los aviones de los famosos, porque los aviones tienen una caja y esa caja dice dónde el avión está todo el tiempo, transmite la localización del avión, la altura, la velocidad, una serie de información. Este muchacho se ha dedicado a coger esa información y coge esa información y la publica en las redes sociales, específicamente en, en Twitter. Y Elon Musk se molestó. Elon Musk es el dueño de la compañía Tesla, se molestó porque el muchacho estaba diciendo dónde estaba el avión de él todo el tiempo, despegó aquí, aterrizó en tal lado, está en tal sitio, está en tal sitio, va para tal sitio. Así que Elon Musk le ofreció al muchacho 5 mil dólares y un carro Tesla, nuevecito, para que el muchacho dejara de seguir el avión de Elon Musk. Pero el muchacho le dijo que no, que él lo iba a dejar y considerar... Si sí, le pagaba 50 mil dólares. Y ahora recientemente cambió de opinión y le dijo: Mira, si tú me das una entrevista en tu avión privado, volando, yo te dejo de seguir el avión y no lo reporto más. Así que tremendo lío tiene el muchacho y tiene Elon Musk y está complicada la situación. ¿Qué va a pasar con eso? Pues no lo sé, pero ahí está. Esa es la situación. Así que el hombre que está siguiendo a Elon Musk dice que lo va a dejar solamente si eso. En el gallete de la semana dados. Usted sabe los dados, que usted uno jugaba dados antes, ¿verdad? Para, por ejemplo, para el había gente que jugaba dados con las cartas y qué sé yo, ¿verdad? Sanamente, porque también se juegan en los casinos. Pues resulta ser, mis queridos amigos, que ahora hay unos dados digitales que tienen Bluetooth integrado, que se conectan a su teléfono celular. Cuando usted tira los dados, la combinación de números que salen los dados le va a salir en su teléfono celular. ¿Vale? En 119 machacas los dados. Yo no le veo la tostada a tener unos dados digitales que muestro, porque uno puede mirar los dados y ver lo que salió ahí, cuál es la verdad. ¿Cuál es? Pero eso dice el manufacturero y dice que son caritos porque los tienen que balancear y los dados tienen que estar balanceaditos, ¿verdad? No pueden estar a los locos. Así que ahí tiene un gadget, si usted quiere comprar unos dados digitales, sepa que los dados están disponibles. La compañía que hace los dados tiene un nombre bastante peculiar y ellos pues dicen entre otras cosas que ellos se han dedicado a hacer estas tecnologías tratando entre otras cosas pues de traer algo distinto al mercado. Eh, así que esta compañía que se llama Go Dice le vende el paquete entero con el cargador magnético, con los dados, son seis dados. Y le va a costar 119,95 sin los taxes, porque sabe que usted que necesita alar los taxes también o pagar los taxes, si quiere utilizar los dados o quiere leer los dados, pues le, va, le cuesta los taxecitos también. Así que ahí lo tiene. Eh, la puede buscar la compañía así mismo como eh, Dice y ellos le van a salir o Go Dice y le van a salir o le van a dar la información que usted necesita. Por otro lado, ahora las tiendas como Walmart y otras tiendas le van a entregar la mercancía en su casa, pero oiga esto, en el garaje de su casa. Hay una compañía que se llama Listmaster que hace unos motores eléctricos y esos motores eléctricos tienen una capacidad de conectarse, ¿verdad?, a su teléfono celular y son bien chéveres porque ustedes, desde la aplicación de su teléfono celular, puede ver si dejó el portón abierto, si lo dejó cerrado, ¿verdad? Puede abrir el portón remotamente o cerrarlo remotamente utilizando su teléfono celular y tienen una cámara. Que usted ve lo que está pasando en el área del puerto. Bueno, pues esta compañía eh, que, que ahora ha desarrollado esto, también ha creado una alianza con compañías como Walmart y como Amazon para que usted le pueda ceder al empleado de esas, a los que entregan, usted le pueda ceder acceso. Y lo que va a suceder es que ellos van a tener un acceso, entonces llegan a su casa con una aplicación y en esa aplicación le dan al botón en la aplicación, abren el garaje de su casa, entran y le dejan las cosas en su casa y se van y cierran el garaje de su casa. Esa es, eso es lo que ellos están prometiendo. Yo no sé si yo le daría a alguien acceso al portón de mi casa de esa manera, la verdad es que no sé si. No sé, oiga, los carros eléctricos son una realidad, pero van a ser una realidad más patente todavía porque California ha dicho que va a eliminar los automóviles de gasolina para el 2035. Para el 2035, California dice, usted o tiene un carro eléctrico completamente o tiene un carro híbrido, pero no va a poder tener para el 2035 automóviles de gasolina. Así que California, siendo el estado más grande, ustedes saben eso, mis amigos, lo que pasa con California es que al ser el estado más grande, pues California establece la pauta o establece... Esa es la norma y otros estados tienen que seguirlo. Así que ahí lo tiene. Eh, un automóvil eléctrico está en su futuro definitivamente. Por otro lado, eh, ahora si usted llama a los centros estos de llamadas automáticas, va a escuchar una voz neutral. Hay una controversia con eso porque usted sabe que cuando usted llama a veces le contestan unos amigos dominicanos o le contestan unos amigos colombianos o le contestan amigos indios. Y cuando usted llama, pues, por ejemplo, le sí, sí, buena tarde, le estamos, le estamos atendiendo del centro de servicios, ¿verdad? Que somos los que atendemos lo que el centro de servicios de tal compañía. Y usted tiene, nota el acento. Pues hay una compañía que ha creado un software, un programa, escuche esto, diseñado para eliminar el acento de alguien y que tenga un acento neutral. Neutral, de manera tal que ese acento neutral se oiga, como se oyen los, cuando usted oye la televisión latinoamericana en Estados Unidos, las cadenas, NBC, digo NBC, no, este, Univision, que, que todo el mundo tiene como el mismo acentito, la misma, el mismo cantadito, la misma manera de hablar, pues con ese sistema es que ellos están operando. Entonces, esto ha generado controversia porque hay gente que dice, no, 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 pero espérate, mi acento es mi acento, ¿cómo tú me vas a quitar el acento a mí? ¿Cómo tú me vas a alterar el acento a mí? Pues mire, parece que eso sí está pasando. La compañía dice que no, que ellos no están haciendo eso, pero hay gente que dice que sí que han probado el software. ¿Qué les parece? Hasta aquí llegó mi sección de tecnología en el programa Emociones con Sabor. Saben que me pueden seguir como Otto Tecnología en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Madeline, muchas gracias por permitirme participar aquí en el programa. Los veo la próxima semana en Emociones con Sabor. Emotions with flavor en inglés. Gracias, Otto. Oye, María, que mucha información interesante de la tecnología entre los dados, entre Elon Musk. Y el joven que lo sigue en el avión, las tiendas Walmart, eh, los carros California, que para el 2035 no más carros de gasolina. Dios mío, pero ¿qué es esto? Eso va demasiado rápido todo. Bueno, mira, no te vayas, no te vayas, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor. Somos la energía de la mañana, la recompensa de tu esfuerzo, la excelencia y el compromiso, la tranquilidad de tu familia. Somos pura energía, energía confiable para todos. en el corazón de Aguadilla para brindar a nuestros clientes la oportunidad de lograr sus sueños y concretar sus metas. Somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla que durante los pasados 74 años nos hemos solidificado como la cooperativa de la comunidad aguadillana gracias a nuestra familia de socios. Hoy nos mantenemos a la vanguardia con productos y servicios que cumplen con las necesidades de cada uno de nuestros socios fundadores. En la cooperativa de Aguadilla, Siempre estaremos contigo. Cooperativa de Aguadilla, tu verdadera cooperativa. Perder el miedo al que dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer. Ma, ¿estás bien? La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer. Y de vuelta a Emociones con sabor con Madeline Rivera Otero. A Emociones con sabor ya estamos con nuestra invitada Marilyn Salva y ella es de Remax Zone Metro and Isla Realty, pero mire ella es la propietaria. Ella es corredora y abogada casi nada. Ella tiene todo envuelto en un rollito. Y es Marilyn Salva. Y Marilyn nos va a estar hablando, entre otras cosas, sobre las tendencias y perspectivas del mercado de las bienes raíces. Así que vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Marilyn? Hola, feliz de estar aquí con ustedes. Vamos a enterarnos de lo que está pasando en el mercado de, de las casas, de las propiedades en general y el mercado bancario. ¿Cómo están esos intereses? Perfecto. Bueno, cuéntame cómo, a, cuáles son las nuevas tendencias de, del mercado. Mira, vamos a rapidito los intereses, que es algo que siempre nos preocupa a todos. Bajaron un poquito, pero estamos entre el seis al siete por ciento. Bueno. Mira, dentro de, de de los últimos, yo creo que 30, 40 años ha sido algo usual uh -huh. tener intereses más o menos en esta área. Pero siempre acuérdese que los intereses son deducibles de la planilla. Mm. Esos intereses de la primera residencia, se los paga por un lado, pero se los devuelven por el otro. Y seguida que bajen los intereses, usted hace su refinanciamiento, usted juega, juega al mercado. Exacto, el mercado juega con nosotros, Entonces, pero vamos nosotros a podemos la, jugar con la, con... La... Oye, hay maneras de hacer esto bien. Entonces tenemos por ahí, eh, eh, y lo hemos escuchado en todos sitios, hay escasez de vivienda. Así que aunque los intereses sí. subieron, en, todo un momento, alto, en todos pues, lados, tú escuchas, ¿sí? yo escucho en radio en todo el tiempo, no hay casa, no hay casa, no hay casa. Sí. Y entonces, pues, claro, los intereses subieron y aún se mantienen un poquito altos. Pero la gente sigue comprando y sigue pagando uh -huh. lo que los dueños piden porque necesitan dónde vivir. Sí, definitivamente. Eh, en general, tenemos un renglón de, de, de aquellas personas que buscan eh, propiedades entre 80 mil a 300 mil. Y dentro de ese renglón, hay un renglón aún más necesitado, que es el que se mueve entre los 120 mil y los 200 mil. Uh -huh. Que lo que están buscando es. Es de por sí eh, una unidad en un condominio, en un apartamento de al menos tres habitaciones. Sí. Pues, porque tienen familia de cuatro o más, tienen uh -huh. mascotas, eh, tienen condiciones de salud eh, y los préstamos, aparte que no todos los préstamos, aplican a, a, a los condominios. Más Definitivamente. El pago de las mensualidades a veces es, siempre va a ser más caro en un condominio con el seguro. De, de, la, de, de, la, de, las, las pólizas que le corresponden que en una casa. Pero entonces, eh, no tenemos, no tenemos casas en ese renglón, no tenemos proyectos nuevos. Sí, no se están haciendo hay sí. proyectos. ¿Y qué va a pasar, Marilyn? Mira, los fondos para los proyectos están. Están, okay. He visto permisos corriendo por ahí para proyectos uh -huh. nuevos. Excepto un proyecto en Coupé y todos los demás los he visto fuera del área metropolitana. Uh -huh. Pero de aquí a que se aprueben los permisos, se obtengan uh -huh. los fondos, puede pasar un año más. Que y la que gente necesita paciente. vivir. ¿Para qué sirve Sí, sí mismo. Y las rentas no están, no están económicas. Están tanto como, como los pagos mensuales de una casa, si no es que más, ¿verdad? Pero. Uh -huh. Todo es ganancia si aprovechamos el tiempo y ahorramos el dinero que se requiere para una mudanza. Porque miren, la mayoría de los incumplimientos ocurren dentro de los primeros 12 meses de la compra, porque nos emocionamos arreglando la casa y comprando muebles y enseres. Uh -huh. Aparte, estamos en un año electoral uh -huh. y, y la economía de Estados Unidos pues se lleva a la otra. Ok, podemos. Podríamos ver que, que bajan un poquito los intereses, sobre todo porque las tarjetas de crédito están que trinan en toda la nación. Claro. La gente, y, sobre todo, ah, y sobre todo estos meses, porque noviembre, diciembre fue así, de locura. Así que. Oye, Santa Claus coge esas tarjetas y las acaba. <laughs> este, así que eh, podemos ver. Una otra vez, una, una este, baja en interés adicional, ¿verdad? Para complacer los costos y las necesidades de parte del gobierno, pero eso podría ser que haga que los precios de las propiedades suban un poquito más. Uh -huh. Lo más importante aquí es no dejar de trabajar, no dejar de mantenernos enfocados a lo que es eh, la necesidad de estar precualificado para hacer esa compra de saber hasta dónde puedo llegar y qué producto es el que me conviene, porque comprar una casa en el área rural eh, es un préstamo okay. distinto al que conseguimos en el área metropolitana y querer okay. vivir en un condominio conlleva otro préstamo distinto, okay. no todos aplican. A la batalla uno va preparado y entrenado. Así okay. que el conocimiento y un buen banquero del lado suyo, un buen corredor que lo esté asesorando en cada casa que usted vea. Pues son armas importantes para usted resultar ganador en, en esta misión. Sí, para ese, entonces, para ese, ese resultado que, que queremos. La persona, ¿verdad? Que digo que queremos, pero cuando estamos buscando una, un hogar donde vivir, un lugar, muchas veces es ese eh, el momento, es un apartamento o una casa de transición. Pero cuando ya es, como tú dijiste anteriormente, una casa para mi familia, pues ya queremos algo uh -huh. específico y nos tenemos que informarnos, ten tenemos que educarnos, y por eso es que necesitamos eh, un corredor, ¿verdad? Una agente eh, una, una, un, una de asistencia raíces. de un buen, siempre sí, un buen banquero y un corredor, un agente de bienes raíces que esté educado en uh -huh. todo lo que hay que saber. Y que ¿por porque dices edu abajo? y por qué enfatizas en lo educado ese, ese agente de bienes raíces. Que, tiene que conocer lo que está pasando en el mercado. No si cualquiera casa, puede hacerlo. Ese uh -huh. precio, si esa oferta que tú vas a hacer por esa casa está dentro de lo que es el valor que tu préstamo y tú aguantas en términos uh -huh. de. Y si estás a menos, ¿qué va a pasar con la uh -huh. diferencia? Claro. Estás, ¿Estás dispuesto a pagar por lo que quieres? Uh -huh. Y a veces uno debe ver, por ejemplo, yo en mi experiencia veo una casa y mi cliente está cualificado para el préstamo más común, que es el FHA, y tan pronto yo veo la casa, digo, oye, esto no va a cualificar FHA. Y tú no me uh -huh. cualificas para un préstamo convencional, no conforme, porque tu empírica no me, no me llega allá. Uh -huh. Tenemos que parear el, el, el comprador y el préstamo. De ese comprador para el que cualifica con el préstamo para el que cualifica la propiedad. Yeah. Un ejemplo bien sencillo. Aparte de los condominios que no me cualifican muchos para FHA, mm -hmm. en el campo, un préstamo rural, qué rico, que te da 100% de financiamiento. No puede tener dos unidades y nada que parezca poder convertirse en una segunda unidad. Y a veces oh, tenemos que dos pisos uh -huh. y el cazador va allí y dice: mmm, aquí se hace un apartamento en un dos x 3 Ya está el baño puesto y la cocina. Así De que eso no otro. cualifica. Eh, no, no va. No vamos oh, a la fiesta. Eso no va. Es oh. la ropa que se acabó la fiesta. <laughs> Pero también claro. tenemos que tener, este, mira, las plataformas actuales que usamos en los corredores. Yo yo evalúo cuando yo tengo un vendedor, por ejemplo, yo. Eh, evalúo cómo está en, uh -huh. en el registro de la propiedad que no me tenga gravámenes que no uh -huh. se acuerda ese pagaré que ese, esa, esa hipoteca uh -huh. que saldó pero el pagaré no lo removió uh -huh. o que aparezca un gravamen de eh, de hacienda uh -huh. o del IRS que no le corresponde pero la obligación del que hace el escritura de título es reportarlo verdad uh -huh. y no basta decir no es mío y ese seguro social que aparece ahí no es mío yo soy José David y ahí dice José David, Exacto. pero son números no basta. Ahora hay que pedirle a Hacienda y a la IARES que certifiquen que ese no es usted. Okay. Ahí se fueron 30 días. Ah, ajá. Hay compradores que en esos 30 días este, se cansan y no renuevan el contrato. Y okay. usted perdió su tiempo con ese, con ese comprador. Pues, uh -huh. Uno estudia eso, uno estudia cómo están las comparables de venta, lo que se ha vendido, cómo está. Lo que, uh -huh. lo que está compitiendo, ¿verdad? ¿Qué eh, que, eh, particularidades tiene la casa que la hace atractiva o no? Uh -huh. Y cuando el, se le hace la estrategia de precios, pues uno le es transparente, quizás la casa pasó 200, pero el dueño quiera 210. Uh -huh. Pues yo le digo, bueno, vamos a empezar entonces por. Tenemos que empezar un poquito más arriba y le hacemos una estrategia de precio. Okay, y pero lo va llevando, eso, entonces... bajando, porque yo no quiero que la casa se me quede en el mercado. Y a la misma vez ese comprador, yo necesito que el comprador me llame. Si el comprador, claro. eh, si el comprador no llama, o si me llama y no llega a la propiedad, yo estoy teniendo un problema. Definitivamente. Luego entonces cuando el comprador me va a hacer uno. A veces yo no tengo un compañero corredor del lado del comprador. Uh -huh. Me toca a mí trabajar las partes y yo lo tengo que aconsejar y decirle los claro. valores aquí son claro. y, hablar lo, y hablar con y hablar con lo real con la verdad de frente con todas Ay, las cartas del... sobre ah. la mesa mira Mar Marilyn, se nos acabó el tiempo esto está interesante te voy a invitar para la próxima pero dónde las personas se pueden comunicar contigo con, apunten apunten siete ocho siete tres si me buscan en Facebook, mi nombre, Marilyn, se escribe con dos Y. Mari con Y, Link con Y. Y salva es mi apellido como salvador. Marilyn, salva. salva. Y Marilyn quieren? lo va a salvar y le va a conseguir la propiedad que usted necesita. Gracias, Depende Marilyn. Tiempo. Claro que sí. sí. Un, Un beso abrazo. a todos. Que estén Bravo. bien. Bye, bye. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos sintonizado. Por favor, cuídense mucho. Chao, chao. Gracias por escuchar Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Cumbre 1470 AM 106.3 FM. Éxitos 1530 AM 98.3 FM. WMDD 1480 AM. X61610 AM 94.3 FM.